Merlo tiene tres lugares muy, muy pintorescos que son Piedra Blanca, Pasos Malos y Rincón del Este. Estoy subiendo a Rincón del Este. Desde aquí ustedes van a llegar a una altura de 2.600 metros donde van a tener una vista increíble. Yo no voy a llegar ahí por falta de tiempo. De acá quiero ir a Mina Clavero, Córdoba. Y de allí pasamos las altas cumbres, Alta Gracia, y voy a subir bajando para Calamuchita, Rosario. Observen ustedes la altura en la que estamos, que ya es bastante importante, donde se puede ver una vista panorámica del camino que vamos dejando abajo. Los techos de las casas coloradas, los chalecitos, que es lo que hay en uno y otro rincón de esta hermosa ciudad. Como ven ustedes, acá pueden alquilar cuatriciclos
muchas cosas para entretenimiento. Pueden escalar montañas, hacer deporte de riesgo. Las artesanías son el fuerte de este lugar. Vamos a encontrar cosas tan, tan hermosas y no quería irme sin mostrarles algo de esto. Acá estoy con el titular de una de las casas de artesanías de Merlo, justo en camino Rincón del Este, y él nos va a mostrar algunas cosas. ¿Qué tal? ¿Tu nombre es? Jato. Jato, bueno. Sí. Tiene una casa de artesanías muy linda que después vamos a estar mostrando más adelante. Y acá nos muestra su taller. Acá es donde va dando forma. ¿Dónde hago las cosas? ¿Te da vuelta ahí? Claro. Hago los cacharritos estos. Bueno, los cacharros, y que no tiene para mostrarnos cómo hacer, pero gentilmente nos muestra unos cacharros hermosísimos, como ustedes pueden ver. Sí. Unos colores, unos... ¿Estos que son negritos son porque están horneados con guano de chivo? Si no, todos los horneos no son eléctricos. Ah, mirá vos. ¿Mm? O sea, eso está con guano de chivo. Claro, con guano, con todo eso. Y estas son todas las maquinitas que tengo para hacer. Estas son las máquinas que usa para hacer sus artesanías. Que ahora vamos a estar mostrando, son realmente... Muy, muy buen gusto. Acá van dando forma a sus cosas. Muy bien. ¿Qué te digo? Acá Jano nos está explicando cómo hacen la molienda de la arcilla. Sí. Nosotros traemos la arcilla de la sierra, sacamos de la sierra, después en esta moledora la molemos. Movemos con este grupo la moledora esta. Y después le metemos una pileta de cantación y ahí empezamos a fabricar. Bárbaro. Hacemos los cacharros, hacemos máscaras, cacharros, chop, cazuelas, pavas, todas esas cosas utilitarias. Y aquí el horno, le estaba preguntando, no, es para hacer la comida. Miren qué hermoso horno que han construido. Corderito, chivito, bueno, basta que estamos cerca del mediodía. Cuando ustedes vengan por Rincón del Este y quieran visitarlo, acá tienen la dirección de Olería de Jato. Ruta 5, Los Pájaros, Villa Merlo, San Luis. Ahí tienen el teléfono. Muy gentiles. Han sido en mostrarnos cómo hacen las cosas. Miren qué hermosas cosas que tienen acá. Miren, esta carreta. Esta carreta tiene una historia. No me digas. Claro, pues mi papá, yo eso lo hago por mi papá. Claro, vienes de familia. Claro. Y esta carreta aquí la empezamos a pintar. Mirá qué bárbaro. Hermosísima, hermosísima. Miren los detalles. Los asientos, qué cosa tan linda, toda la lona. Sí, este lado tiene, mira. Este lado tiene la... el anuncio de lo que ellos hacen, artesanías por mayor y menor, hermoso. Y acá vamos a mostrar algunas de las cosas que hacen, miren, estos son discos, ¿no? Discos de arado. Ah, no son de arado, son hechos con los laterales del compresor. ¿Esto lo haces vos? Sí. Mirá vos, muy, muy prolijito, muy lindo. Espectacular. Qué buen gusto que tenés.
Y acá tenemos unas, estas están espectaculares para hacer unas picaditas, las tablas. Muy lindas. Me está dando hambre aquí. Después los cacharros. ¿Cacharros se llama esto? Cacharritos. Cacharritos. Sí, esos son macetas. Macetas, cacharros. Y todo con muy buen gusto también, flores, mucha naturaleza. ¿Y esto qué vendría a ser? Una artesanía con herradura. Esto es todo hecho de madera de algarrobo. Esto es una especie de cooperativa, es una empresa familiar. Claro. Cada una. Qué hermosa la madera, cómo está trabajada. Canastos. Este material de los canastos, ¿qué sería? Simbol, es una fibra de quetzal que está acá. Se llama Simbol. Simbol. Sí, Simbol. Hermoso. Allá en Rosario hay muchos de mimbre. Claro. Pero este es un material distinto. Parece este, como más finito. Cerradito. Es finito. Es más cerradito, claro. Es menos resistente que el mimbre. El mimbre es mejor. Claro. Pero este es más delicadito y más cerradito. Son canastitas de Simbol. Y los cintos, bueno, ni hablar. Unos cintos más lindos que otros. Ahí puedes filmar adentro, mira. Miren la cantidad de cintos que hay. Para que a nadie se le caigan los pantalones. Muy, muy lindas cosas. Y ¿tapices se dicen? Sí, tapices. ¿Tapices? Son todos tapices hechos con pintura, así con dibujos compuestos. ¿También lo hacen ustedes? Eso es lo que mi suegra. ¿Tu suegra? Ella siempre hizo tapices. Todo lo que es tejido lo hace ella. Unos tejidos hermosísimos, miren los colores, qué linda combinación. Y esa es la bandera de Huipala, ¿conocés? No. Es un estandarte, es la bandera de los pueblos originarios. Mira vos. Es el estandarte de los pueblos originarios. Huipala se llama. Mira vos, no sabía nada. No. Algunos le confunden con la bandera del orgullo gay. Pero yo mucho de gay me parezco, ¿viste? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Eso es otro tema. Este parece medio gay, mirá. ¿Eh? A ver. ¿Dónde está tu bailita? Miren la, las máscaras estas que tienen hechas. Muy, muy lindo. Todo para decorar. Para decorar la casa. Me está invitando a entrar a que vea las cosas que tiene adentro. Mirá, todo lo que es tejido así en telar, es de pelo de llama y pelo de oveja. Ah, mirá. O sea que ustedes procesan todo y miren qué hermoso que queda. Hermosísimo. Me imagino lo abrigado que debe ser esto. ¿Ah? Lo abrigado que debe ser, ¿no? Miren qué hermoso. ¿Los mates también los hacen ustedes? Sí. No me diga, pero es... ¡impresionante! Cantidad de cosas que hacen. Sí, sí, la verdad que es increíble. Esos son servilleteros, ¿no? No, ¿eso sabes qué? Para la empanada. Esto va a servir la empanada acá. Ah, para, sería un moldecito para servirla. Claro, vos pones la empanada acá y la comida acá arriba. Ay, qué lindo. ¿Mm? Muy lindo. Bueno, ahí tienen sombreros. Los sombreros lo hacen también. No, sobre... Ah, bueno, por fin. Ah, no voy a decir que eran todos. Son, pero multifacéticos. Unos ponchos hermosísimos. Ponchos espectaculares. Bueno, ropas. De todo. Es muy, muy lindo las cosas que se encuentran acá en Merlo. La verdad que los artesanos se pasan. Se pasan las cosas que hacen. La cantidad de cacharros, cosas. Estos parecen como caracoles, miren cómo están las terminaciones que tienen. Muy lindo. Bueno, Jato, muchas gracias. Él es el que hace madera, mirá. Él es el encargado de las maderas. Hermosa las cosas que hace. Te felicito. Muchas gracias. Maravilloso, la verdad que las habilidades que tienen ustedes, no me canso de mostrarle cosas a la gente, para donde enfoco encuentro un montón de detalles, de cosas muy muy lindas para decorar y
y también para usos diversos. Bueno, me voy porque Jato me está tentando con chivito, un montón de cosas, así que me voy rápido de acá antes que... Tenemos que seguir. Ahora vamos a Mina Clavero. Mina Clavero, y después cruzamos las altas cumbres para que la gente pueda disfrutar. Esa motito chiquita que ustedes ven afuera, que está cargada hasta la manija, en eso nos vamos a ir. Y no me puedo ir todavía de Merlo, sigo encontrando cosas interesantes. Y una de ellas es este reloj, que dicen que es uno de los más grandes del mundo, me parece. Algo así escuché. Y me fijé, a ver, ¿qué hora es? 12:40, justo el horario que está indicando este reloj gigante de sol. Como ustedes ven, 2:40, espectacular y hermosísimo, sus colores, lo bien que está hecho, toda su estructura. Abajo hay otro reloj que también nos marca las 2:40 con una precisión increíble. Justo hay un sol maravilloso para que ustedes puedan apreciar todo esto, acompañado de esas hermosas montañas, en uno de los casinos que tiene Merlo. Hay dos, este es uno de ellos. Una precisión increíble, sorprendente, el reloj de sol de Merlo. Este es el parque de Merlo, un parque con muchas cosas que les voy a ir mostrando. Una fuente, allá atrás tenemos piletas. Ustedes ya habrán visto también que hay caballos para hacer cabalgatas. Hay una confitería allá atrás que sale un olorcito impresionante. Más atrás es una instalación muy grande. Y entre las cosas interesantes que tiene, además de los gritos de los loros, están estos bichitos que están contentos, ven los dientes, de que ustedes lo estén viendo. Parece como que se van a agarrar a piñas. Y allá atrás hay un tren que nunca lo vi funcionando. Mi papá nació acá en Merlo, San Luis, por eso es que conozco bastante este lugar. Y las veces que he venido no lo puedo ver funcionar. También hay muchos juegos para los niños, las hamacas que nunca faltan. Allá atrás, para colgarse, trepar,
Bueno, este es el trencito que nunca anda y no creo que ande porque tiene las ruedas pinchadas. Está un poco deteriorado por dentro. Es una lástima, es un muy lindo vehículo para el entretenimiento, para un paseo. Pero no solamente tiene las ruedas pinchadas, sino que tampoco tiene el motor. Así que va a ser difícil, muy difícil, que este trencito vuelva a andar. A no ser que haya una persona con mucho amor para que lo recomponga. También hay circuitos donde en este momento no, pero hay un momento en que traen unos autitos para que los chicos puedan andar. Juegos, muchos juegos. Y allá atrás hay también para que puedan andar en bicicleta, todo un circuito. Hay unas bicicletas de cuatro ruedas que son imitación de auto y se puede disfrutar muchísimo. Ahora sí, me voy de Merlo a Mina Clavero con esta hermosa sonrisa. Dejamos Merlo, hermoso lugar para recorrer y disfrutar de sus instalaciones, paisajes y su gente.